Muchas gracias, presidente, señorías. En primer lloc, una salutació cordial als representants del poble valencià que avui ens acompanyen. Senyor president de les Corts Valencianes, senyora vicepresidenta i especialment als companys diputats de Podem i de la resta de grups parlamentaris. Siento que no esté aquí hoy el señor Sánchez, porque yo quería aprovechar, ya que una imagen vale más que mil palabras, para pedirle que retenga esta imagen del Gobierno valenciano en su retina. La imagen de un gobierno plural, de coalición, de cambio y de progreso. Un gobierno que incluye a muchos, pero que camina en un solo sentido. Quédese con la imagen de ese gobierno al que se opusieron PP y Ciudadanos, porque esa es la imagen que queremos también para el Gobierno de España. Quería pedirle al señor Sánchez que escuche los discursos, para que compruebe que las fuerzas del cambio tenemos muchas cosas en común, fundamentalmente la necesidad de un gobierno que acabe con las políticas que nos han llevado hasta aquí, a los valencianos y también a los españoles. Por último, quería pedirle que observase los hechos, los resultados que puede conseguir un gobierno con voluntad política. Abordamos hoy una reforma del Estatut d'Autonomia que se aprobó en les Corts Valencianes en 2011 y que se ha visto obstaculizada una y otra vez por el Partido Popular. Una reforma que es crucial para nuestros intereses, los de los valencianos y valencianas, y que ha tenido que esperar a un gobierno del cambio en la Generalitat Valenciana. Estoy aquí hoy en calidad de valenciana, pero también en calidad de representante de Podemos y de un grupo parlamentario plural y fraterno, que apuesta decididamente por la construcción de un país unido en su diversidad, un país plurinacional como salida a la crisis territorial que las políticas del Partido Popular no han hecho más que incrementar, un país donde sea inconcebible que un ministro de Hacienda culpe del incumplimiento del déficit a la construcción de escuelas o a la atención de las personas dependientes. Pero pasemos a los hechos que nos ocupan, a las necesidades urgentes que hacen que esta reforma estatutaria del Gobierno valenciano sea de crucial importancia. La valenciana es una de las sociedades pobres, una de las comunidades pobres de España, con un PIB per cápita por debajo de la media. La fragilidad de nuestra economía se debe a las inversiones del Estado y al sistema de financiación. Con respecto a la inversión pública, existe una diferencia notable en nuestro territorio con respecto a la media estatal y no se corresponde con el peso poblacional de la comunidad. La media estatal se sitúa en 237 euros por habitante, mientras los valencianos solo recibimos 176. Podemos decir, por tanto, que se incumple de forma evidente el principio de equidad que el sistema de financiación debería cumplir según la Constitución. Por otra parte, el país valencià se ve afectado por un déficit fiscal que discrimina gravemente a la ciudadanía, pues estamos por debajo de la media del PIB per cápita estatal y, aún así, somos la tercera autonomía con mayor déficit. Es decir, somos la única autonomía pobre que paga más de lo que recibe, cuando el criterio de solidaridad interterritorial amparado por la Constitución ordena justamente lo contrario. Los ingresos por habitante y, por tanto, los gastos son de los más bajos de España, dificultando el ejercicio de las competencias autonómicas y poniendo en riesgo el principio de suficiencia. La combinación de estos elementos determina que tengamos un nivel de endeudamiento público que obliga a dedicar casi una cuarta parte de nuestro presupuesto al servicio de la deuda. Somos la comunidad más endeudada con respecto al PIB y la segunda en términos absolutos. El resultado último, señorías, es una deuda acumulada de más de 40.000 millones de euros, que lastra las posibilidades de crecimiento económico de la comunidad y su tejido empresarial, y hace imposible garantizar una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad capaces de atender las necesidades de la gente. Se amenaza nuestro estado del bienestar y se impide construir otro modelo productivo. Pero me temo, señorías, que el problema no se entiende ni se explica solamente con cifras, así que permítanme mostrar lo que hay detrás de esos números. Una financiación injusta y unas inversiones deficientes son sinónimo de tener los servicios sanitarios más precarios de todo el país. Son más de 13.000 niños y niñas que estudian en barracones. Son 312 empresas cerradas en 2015 por falta de financiación. Son 30.000 dependientes fallecidos antes de recibir las ayudas. Es evidente que el actual sistema de financiación y de inversiones implica una discriminación y supone un obstáculo al desarrollo pleno de nuestro autogobierno y el incumplimiento de principios constitucionales. Esta reforma del Estatut plantea que la inversión del Estado en la comunidad sea equivalente a su peso poblacional.
Es, por tanto, una reforma necesaria, pero insuficiente. ¿Por qué? En primer lugar, porque se limita a la cuestión de las inversiones, pero no aborda el problema fundamental, que es el sistema de financiación. En segundo lugar, porque no es vinculante, no obliga al Gobierno a tener en cuenta en los presupuestos generales del Estado las necesidades de la Comunidad Valenciana. Y en tercer lugar, porque los problemas de los valencianos no se limitan y, por tanto, no acaban en los ingresos, afectan también a los gastos. La situación financiera de la comunidad se debe también al derroche y la mala gestión de los recursos públicos que hemos sufrido durante décadas y nos han llevado a acumular esos más de 40.000 millones de euros en deuda. Una deuda que se multiplicaba y se multiplicaba mientras se seguía recortando en educación, en sanidad y en servicios sociales. Una deuda que se multiplicaba mientras seguíamos esperando el corredor Mediterráneo o el tren Gandía de Denia, mientras se cerraba la televisión pública. Una deuda que se acumulaba por la mala gestión, recordemos una ciudad de la luz cerrada, un aeropuerto sin aviones. Una deuda que se acumulaba también por culpa de Brugal, de Ciexa, de Gürtel, del caso Taula, por culpa de la corrupción convertida en forma de gobierno. La Comunidad Valenciana ha contado con pocos recursos, es verdad, pero esos recursos no se han destinado al rescate de la ciudadanía, sino al de los poderosos. Señores del Partido Popular, pudieron elegir y eligieron darle la espalda a la ciudadanía, darle la espalda a la gente que lo necesitaba. Señores y señoras del Partido Popular, pudieron elegir y eligieron que tuviésemos que esperar 5 años a aprobar esta reforma del Estatut. La financiación es una histórica y justa reivindicación del pueblo valenciano. Les ruego, por favor, que no la usen como excusa para esconder la mala gestión y la corrupción de sus gobiernos, su política profundamente antivalenciana. Así pues, nos podemos felicitar hoy aquí de venir todos juntos, las fuerzas políticas valencianas, también el Partido Popular. Nos podemos felicitar del paso importante que hemos dado, pero no nos podemos detener. Para garantizar un futuro de prosperidad, de igualdad, de autogobierno para la Comunidad Valenciana, seguiremos exigiendo un sistema de financiación justo y el reconocimiento y la quita de la deuda histórica. Esta reforma es solo el primer paso de un camino que deberemos recorrer en esta legislatura para solucionar la gran amenaza al estado del bienestar y al autogobierno valenciano. Necesitamos un Gobierno responsable, capaz de afrontar la cuestión territorial. Necesitamos iniciar un diálogo honesto y sincero entre este Parlamento y los parlamentos autonómicos para encontrar un modelo de financiación justo que sea el pilar del nuevo pacto de convivencia entre los pueblos de este país. Necesitamos aprobar durante esta legislatura unos presupuestos generales que garanticen los principios de equidad, solidaridad y suficiencia para los valencianos, pero también para el resto de autonomías. Por eso, el grupo parlamentario que represento votará sí a la reforma del Estatut Valenciano y debatimos, pero no nos quedaremos ahí. Vamos a solicitar en este Congreso la constitución de una comisión de estudio para la reforma del sistema de financiación autonómico, que resuelva los desajustes y desigualdades que produce el modelo actual, para buscar solución a la financiación valenciana y, como digo, no solo, también a la de otras comunidades autónomas. Dentro de un país de países basado en la fraternidad, la solidaridad y la igualdad entre sus pueblos. Seguiremos impulsando un Gobierno de cambio a la valenciana, que afronte con valentía y responsabilidad los desafíos del momento y que esté dispuesto a trabajar por un nuevo modelo territorial y de financiación para que esta reforma del Estatut, que tanto nos ha costado que llegase a esta Cámara, no se quede en papel mojado. Muchas gracias.